preocuparme por sus plata. Yo debo preocuparme por la vida espiritual. Yo no debo transar. Yo no debo ser un balaamita. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Pero Balaam transó una verdad. Transó la voz de Dios por dinero. Nosotros no estamos por eso. Nosotros queremos que su alma, mi alma, sean restauradas. Sean cambiadas. ¿Cuántos los que están creyendo? El inspector está aquí. El inspector cerraba la puerta. Y el inspector colocaba un sello sobre él. Entonces significa que este creyente está volviendo atrás. Es porque el inspector no ha cerrado su puerta. ¿Ah? Que Dios nos ayude. Dice, eso es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo. ¿Ven? Él va e inspecciona. Por esa razón, ustedes no pueden tener estas cosas. Y ustedes dicen, hablé en lengua, grité, dancé en el Espíritu. Eso no tiene nada que ver con eso. ¿Ven? El Espíritu Santo inspecciona a esa persona hasta que él queda completamente satisfecho y sabe que ellos lo están. ¡Oh! Oré por esta persona y sanó. No tiene nada que ver. ¡Oh! Profeticé sobre esta persona. Nada, nada. Dios está cumpliendo su palabra. Por eso su siervo fue tan enfático en decir, yo nunca he sanado a nadie. Yo nunca he discernido a nadie. Dejó toda obra de hombre de lado. Y dejó toda obra que solo pertenece al Espíritu Santo. Por lo cuanto esta mañana el Espíritu Santo tiene que venir a tu vida y saber si tú estás sellado o no estás sellado. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo inspecciona a esa persona hasta que él queda completamente satisfecho y sabe que ellos lo están. Luego ellos son sellados. ¿Hasta cuándo? Como dice el profeta en otro mensaje, de reunión en reunión. No, mi hermano. Hasta su destino eterno. Ah, no, que Dios me selló ayer y salí y anoche había una fiesta y me puse a bailar. O sea, se rompió el sello. El sello de Dios no lo puede romper. Hasta su destino eterno. No hay nada que pueda romper ese sello. La Biblia dice, ¿están ustedes notando su escritura? Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. Ahora aquí cambió la etapa. Está hablando de un creyente nacido en el reino que puede contristar al Espíritu Santo. Amén. Porque en este cuerpo hay dos vidas funcionando. Hay una vida espiritual y una vida carnal. Y tú y yo podemos contristar al Espíritu Santo. Por eso que dice el verso siguiente, quítense de vosotros
le está hablando a gente nacida en el rey. Ahora cambiamos la etapa. Está hablándole a gente que ya fue sellada, pero está la batalla también rugiendo afuera. Y está adentro el Espíritu Santo gimiendo. Amén. ¿Me dicen amén? Este versículo está hablando para creyentes nacidos en el reino. Creyentes que ya fueron sellados. Pero ahora estos creyentes no contristen el Espíritu Santo. Por una amargura. No lo contristen por un enojo. Dígame, pues, hay muchas personas que por cualquier cosa se enojan. Y están creyendo que Dios lo va a perfeccionarlo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Amén. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Este sello nadie lo puede romperlo. Y si alguien lo quiere romperlo, lo va a sufrir en persona. Puede que sea roto él, pero el sello no va a ser roto. Por eso que dice el verso que sigue, quítense de vosotros toda amargura. Amén. Si usted ve una falla en mí, quítese, saque esa falla. Amén. Esa falla le va a traer amargura. Y lo más terrible, le va a contristar al Espíritu Santo. Amén. Enojo. Ira. Gritería. Y maledicencia. Y toda malicia. Dice la Biblia a esta gente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Amén. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, porque ya está él adentro. El de aquí afuera dice no perdona, pero le da perdónalo. El de aquí afuera dice no lo abraza, y le da abrázalo. Tenemos una batalla. Como también os perdonó a vosotros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios nos ayude. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mantengan en mente esta palabra, redención. Ven, hasta que el libro de redención haya sido revelada y el Redentor viene a reclamar su posición. Nada lo puede hacer. Ven, no lo contristéis. Quédense, hagan las cosas que le agradan a Dios, porque el libro está sellado. Miren, y ustedes están sellados. El Espíritu Santo, el mismo, es el sello. Y ahora aquí el profeta coloca tres cosas esenciales que da el Espíritu Santo. ¿Están buenos estos cosos? Primera cosa, mira. Dice, un sello significa ¿qué significa ese sello? Una obra terminada.
una obra terminada. Dice, un sello significa, miren esta palabra, yo la saqué del diccionario, un sello significa una obra terminada. Y cuando es abierto el séptimo sello, el misterio de Dios que está sellado en estos sellos misteriosos es consumado. Hasta el día que ese sello es abierto, entonces es revelado que hay dentro de él. Amén. Gloria a Dios. Si el hombre se está preguntando qué hay en ese vagón de mercancía, dice, debe haber esto y esto, debe ser, debe haber. Él está presumiendo. Pero cuando el sello es roto y se abre la puerta, vemos dentro de él entonces y vemos exactamente lo que hay allí adentro. ¿Lo ven? Y solo se llevará a cabo en el tiempo del fin. Otra cosa, ¿qué significa un sello? Dos. Fíjense bien. Significa ser dueño. O sea, del momento que usted es sellado, ya usted no pertenece a este mundo. Es mercancía del Espíritu Santo. Amén. Otra cosa que significa es ser dueño. Ven, el sello tiene una marca sobre ello que muestra posesión. Y cuando ustedes son comprados por la sangre de Jesucristo y sellados por el Espíritu Santo, ustedes ya no pertenecen al mundo o a nada que parezca el mundo. Ustedes son propiedad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿cuántos aquí pueden decir somos propiedad del Dios viviente? Amén. Tercero, otra cosa es un sello. ¿Qué es un sello? Dice otra cosa, que un sello es una seguridad. Ay, ay, ay. ¿Lo ven bien? Un sello significa que ustedes están seguros. Amén. Amén. Un sello significa que ustedes están seguros. Miren, ustedes que no creen en seguridad eterna, no sé, pero ven, pero miren, pero un sello significa seguridad hasta su destino. Si Dios nos llamó ayer y luego nos selló, luego a cuando Él venga, hasta nuestro destino. Y ahí, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Aquí bajó su texto bíblico. Va. Escuche bien ahora. Otra cosa que es un sello, es una seguridad. Un sello significa que ustedes están seguros. Miren, ustedes que no creen en seguridad eterna, no sé, ven, pero miren, pero un sello significa seguridad hasta su destino.
Ay de aquel hombre que intente romper ese sello. Amén. ¿Y qué nos dice Primera de Corintios capítulo 3? Cuando está hablando quien intente hacer algo contra el Espíritu Santo. ¿Lo han leído? A un hermano se lo lee, por favor, cualquiera. No recuerdo qué verso es. Lo único que me acuerdo es que está en 1 Corintios capítulo 3. Cuando está hablando, como quizás, no sé, el verso 13, 14. Que uno edificaron sobre heno, sobre hojarasca, sobre esto y esto. Vea cada cual cómo hace la prueba. Pero dice, si alguno violare, ahí está. El 3. 3, 17. Léalo, hermana. Si alguno violare el templo de Dios, y Pablo acá está hablando, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de vuestra, para el día de vuestro destino. Y aquí el profeta nos está hablando de seguridad, es hasta que lleguemos al lugar que tenemos que llegar. Y acá Pablo está hablando, si alguno violar el templo, Dios destruirá al tal. Amén. Por eso que el Espíritu Santo nos está hablando de estas tres claves: una obra terminada, ser dueño, tener seguridad. Usted tiene que tener seguridad que lo que tiene aquí adentro no es carne, sino que el Espíritu Santo. Porque usted no está entrando y saliendo. Entrando y saliendo. O sea, el profeta dice, está subiendo y bajando, subiendo. Esto es, sube a la escritura, se siente contento, gloria a Dios, alaba, canta, se mueve, y después está derrotado ya fumándose un cigarro. O quizás no fumándoselo, quizás... ¡Qué alegría! Si era Hilton. No sé qué cigarro hoy día, ¿no? En mi día había Hilton. ¡Amén! Yo fui fumador hasta los 24 años. Perdón, hasta los 22 años. De los 7 años. Empecé a fumar ideales, particular con corcho sin corcho. Ideales, ay, una cantidad de nombres. Amén. Amén. Le damos la gloria a Dios. ¿Está seguro que estas tres cosas están en usted? ¿Tiene la seguridad en tu corazón que esa obra está terminada? ¿Tiene la seguridad que el único dueño es Jesucristo? ¿Tiene la seguridad que la seguridad te va a llevar a tu destino eterno? ¿Lo crees con todo tu corazón? Pero aquí el verso 74 nos baja a tierra. No hace ver una realidad que está aquí presente. Amén. Todos ustedes me han oído decir que la gente dijo, el diablo me hizo hacer eso. No, no, dice, el diablo no lo hizo. Ustedes simplemente no estaban sellados dentro. Algunos hermanos los veo con sueño.
Voy a terminar este puro párrafo y nos vamos. Amén. Porque veo batalla. Yo venía con batalla en la mañana, pero ahora me siento rejuvenecido. Amén. Pero la batalla está rugiendo. Amén. Y yo quiero que gane su batalla. Pero aquí viene la explicación de todo el cuadro ahora. Todos ustedes me van a decir que la gente dijo, el diablo me hizo hacer esto. No, no. El diablo no lo hizo. Ustedes simplemente no estaban sellados dentro. Si el diablo te hizo hacer eso, es porque tu puerta está abierta. Si el diablo te hizo robar, es que la puerta estaba abierta. Estaba el deseo. Como yo le digo, un día un hermano estaba lavando su auto y voy por detrás y lo apaño, mi hermano. Lo afirmé bien afirmado y no aguantó y le salió un garabato, hermano. ¿Usted cree que alguien esté sellado adentro y la salida garabato? Yo me la quedé a reír. No me quedaba otra persona. El hermano también me pidió perdón. Yo siempre ando haciendo gracia y mi esposa dice, de repente te van a pegarme. Yo también le hago gracia a mi esposa a veces. Está cocinando, la muerdo y salgo. ¡Ah! O la piñisco. Pero esa travesura sacó lo que estaba dentro. Oh, que Dios nos ayude. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hermano, como un creyente. Todavía, cuando el verso 29 de Efesios 4 dice, ninguna palabra corrompida. ¿Cómo un creyente sellado con el Espíritu Santo va a estar maldiciendo? ¿Cómo un creyente sellado con el Espíritu Santo todavía le salen los epítetos? A ver, ¿cómo es la palabra? Dígalo más fuerte, hermano. Sí, porque a mí no me sale. Amén. ¿Ve? ¿Cómo esas palabras? Eso es. Ay, me salió mejor. Amén. Todavía le brotan. Es que ese corazón no ha sido sellado. No, no, dice. El diablo no lo hizo. Ustedes simplemente no estaban sellados adentro. Vos les tomé el ejemplo estos días que el hermano que me presentó este mensaje, él en el año 75, 76, él dejó 11 hijos botados. Perdón, 9 hijos botados y su esposa. Pero predicaba como ángel. Pero el diablo llegó a pensar, le metió en su cabeza que todos sus hijos eran del diablo, de la serpiente. Y un día le dije yo, ¿y usted de dónde es? Le dije yo. Si él piensa que son de la serpiente, entonces él también es de la serpiente. Y era muy amigo mío. Ah. ¿Usted me entiende lo que estamos hablando? Amén. El Espíritu Santo da seguridad. El Espíritu Santo es ser dueño. El Espíritu Santo es una obra terminada. La gente que tiene el Espíritu Santo no hay que rogarle. Ellos saben de por sí que tienen que congregarse. La gente que tiene el Espíritu Santo no es necesidad de enseñar el comportamiento.
el Espíritu Santo le dé el comportamiento. La gente que tiene el Espíritu Santo, si ellos llegan a pensar mal, el Espíritu Santo los condena. Por eso ustedes jóvenes que están aquí esta mañana, la reunión anterior que era la otra quincena, tenían todos que estudiar y habían tres disponibles para la reunión. Quiero decirle, mi hermano, si ustedes jóvenes hoy no reciben el Espíritu Santo, están propensos a caer en cualquier momento. Hallar su propia vida. A tener sus propios pensamientos. Pueden también llegar a fornicar. Pueden llegar a tomar la niña, besarse y después tomar otra. Porque no le ha nacido en el reino. Son jóvenes que están aquí, pero no han nacido en el reino. Pueden conocer la Biblia de tapa a tapa, mi hermano. Sí está en la Biblia, pero no han nacido. Su puerta no ha sido sellada. Por eso que ellos dicen, el diablo me hizo hacer. No, qué diablo. El diablo estaba en ti, mi hermano. No, el diablo no lo hizo. Ustedes simplemente no estaban sellados dentro. Entonces cuando usted ve un pastor cayendo, cuando usted ve un sacerdote cayendo, cuando ve a este cayendo, ellos nunca han estado sellados dentro. Amén. ¿Ve? Porque cuando ustedes están sellados adentro, Él se queda sellado afuera. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Él se queda sellado afuera. Sí, ven. Miren, ustedes salieron a donde Él estaba. La maldad, la inmundicia, el deseo que había todavía ahí adentro lo llevó a encontrarse con el diablo. Y por eso que una vez un hermano me dijo aquí estas palabras. Estaba mirando a un hermano y el hermano estaba, mientras pasaban las mujeres, estaba tirando piropo. Porque ese hombre no había cambiado. Pero se veía un hombre muy espiritual, hermano. ¿Ve? Estaba solamente ahí, hermano. Él iba donde el diablo. Porque ese espíritu estaba adentro. No había sido sellado. Amén. Leo de nuevo. Todos ustedes me han oído decir que la gente dijo, el diablo me hizo hacer eso. No, el diablo no lo hizo. Ustedes simplemente no estaban sellados dentro. Porque cuando ustedes están sellados dentro, Él se queda sellado afuera. Sí, ven, miren, ustedes salieron a donde Él estaba. Ajá. Él no podía entrar en ustedes. ¿Por qué no podía entrar en ustedes? Porque ustedes están oyendo la palabra. Y la palabra lo detiene. Pero está el deseo. ¿Alguien me entiende? Usted puede que no haya sido sellado esta mañana aquí. Pero la palabra lo detiene. La palabra no te puede agarrar.
Pero para que el diablo te agarre, tienes que ir tú donde está él. Es como decir, tienes que alimentar ese chanchito. A ver si me entiende. ¿Lo crees con todo su corazón? Amén. Alguien me puede decir, ah, es que este hijo salió al papá o salió al abuelo. Deje el papá y deje al abuelo de lado, mi hermano. Yo creo que como creyente ya está bueno que te estén echándole toda la culpa al papá y la culpa a los abuelos. Deje de lado. ¿Se imagina que yo hubiera salido igual que mi papá? Igual que mi abuelo. ¿Dónde estaría? Es la obra que hace Dios, mi hermano. Usted está aquí. Se está alimentando de la palabra. Está luchando por creer la palabra. Otros están con sueños, están luchando. Quizás me escuchan lejos. Y está la batalla. El diablo no puede entrar. Tienes que ir tú donde él está. ¿Lo entiende, mi hermano? Todos ustedes me han oído decir que la gente dijo, el diablo me hizo hacer esto. No, no. El diablo no lo hizo. Ustedes simplemente no estaban sellados dentro. Porque cuando ustedes están sellados dentro, él se queda sellado afuera. Sí, ven, miren, ustedes salieron a donde él estaba. Oh, qué grande, hermano. Ajá. Él no podía entrar en ustedes. Porque la única manera de que él entrara en ustedes es pasar a través del mismo proceso que ustedes pasaron. Él tendría que ser salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. Entonces él sería su hermano. Así que ven, así que él no lo hizo. No, no. Ustedes solo llegaron a la frontera y se regresaron codiciando las cosas del mundo. Ustedes no se fueron por todo el camino hasta cruzar al otro lado de Canaán. Ven ustedes, hasta el otro lado del Jordán. Muerte a sí mismo. Ven. ¿Por qué la gente regresa? Estando aquí mismo. Y vuelven a usar pantalones. Y los vuelve a pintarse y siguen sacándose las cosas, ¿cómo se llama? ¿Cejas o pestañas? Estoy suavizado, digamos. Puede que hay muchas aquí que siguen filibusteras. Okay. Se miran al espejo, ¡ah! ¿Qué encuentran mal? ¡Oh, Dios, te equivocaste! Me hiciste ese pelo mal. ¡Y acá! Y acá, y comienzan igual que la del mundo. Vanidad de vanidades. ¡Ah! Que este vestido me queda mal. Y se lo empieza a ajustar a las caderas. Y se lo empieza a ajustar y empieza a cortarlo. ¡Amén! No se da cuenta que ella es la que va regresando. El diablo no puede entrar. Porque está la palabra. Amén. Pero ella va donde el diablo. Amén. Por eso que vemos aquí jóvenes que han fallado hasta el día de hoy. No los voy a nombrar aquí últimamente. Deben haber cuatro jóvenes que han fallado. Entre señoritas y jóvenes. Y han fallado, pero terriblemente. Que llega a dar escalofrío.
¿Pero por qué? Siendo creyentes, siendo hijo de creyentes. ¿Pero por qué? Porque estando aquí adentro, el diablo los pudo agarrar. Es que ahora ellos van donde el diablo. Seis jóvenes son los que han caído. Y a uno le da vergüenza. Dice, ¿por qué cayó? Pues aquí está la respuesta. Porque mientras usted mantenga el escudo, la palabra adelante, el diablo no puede hacer nada. Usted saca el escudo, se pone adelante, ya lo dio. O se juntó con la niña que usa pantalones, que usa vestidos apretados, y hoy día están usando unos vestidos, la moda que sacaron para las jóvenes, unos vestidos aquí, mi hermano, escotados, cuando se bajan, le llegan acá arriba. Lo estuve mirando en la cancha de tenis estos días. ¿Ve usted las modas? ¡Oh, qué bien que sacaron un vestido para que la mujer! Pero corto, transparente y abierto hacia los lados. Ah, que parece un abanico. Viene el viento, se lo sube para arriba. Amén. Le coloca miles de modas, mi hermano. Y entonces la hermana está mirando y hay una codicia en su corazón. Aquí no lo puede hacerlo, pero tiene que salirse de aquí. Y ya comienza a mirar. Ah, dijo, ¿cómo quisiera tener eso? Usted debe entender, hermana, hermano, y cada hermano que está aquí presente debe entender por qué está sucediendo eso. Debe entender esta mañana como una hermanita de aquí, de la iglesia, llegó a tener tres maridos. Una que asistía aquí a la iglesia. Y usted dice, pero ¿cómo es imposible que pueda suceder eso? Sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque hoy día está la degradación. Hoy día están llenos los civiles de homosexuales y de lesbianas casándose. Están invadidos. Y viniendo parejas que han llevado 10 años, 15 años a casarse. Está invadido del lesbianismo, mi hermano. Del espíritu celoso que se mete y homosexual está causando estrago. Hoy día no es nada comparable ver quizá una mujer que engaña, que se pervierte y que llega a tener tantos varones y reírse de la palabra. Porque el día que estamos viviendo aquí, presente, no hay nada que a usted o a mí nos vaya a escandalizar. Porque todo esto está sucediendo, ¿con qué fin? Porque el tiempo está aquí, mi hermano. El tiempo de redención está aquí, mi hermano. Dios está aquí en esta mañana, mi hermano, para confirmarle que Dios quiere llenarte con el Espíritu Santo. Porque esa persona pudo llegar. Te puedo decir, mi hermano, en los días del profeta hubo gente como la Mae Wet, una gran artista, que ya no podía estar una noche si no tenía dos varones. Y salió estos días un hombre también, salió que había tenido 5,000 mujeres. Vamos a ver las cosas más escabrosas. Amén.
Porque todo sale aquí, aquí. Todo aquí es mostrado ahora aquí. Por eso es que salió de este sacerdote Kadima, de tanto adulterio, perdón, de tantas pedo. Eso mismo. Amén. Aunque él quería esconderse, está todo saliendo. Porque en el tiempo del fin, todo. Todo. Se va a ver lo que está el sello aquí y en lo que está dentro. Amén. Entonces, desee usted esta mañana que Dios me selle. Dígale al Señor, no me deje. No me desampare, Señor. La hora que viene es terrible. Estamos viviendo momentos terribles. Momentos que todo el infierno se ha desatado, está aquí. Todo el infierno se ha desatado para estas personas que están jugando y no han sido selladas. Se ha desatado todo el infierno para que ellas puedan desarrollar lo que nunca desarrollaron. Por eso que estamos en esta hora. No nos debe sorprender nada. Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Dios le dé fuerza a usted, hermano. Dios me dé fuerza a mí. Para que el Espíritu Santo tome el control. Para que el Espíritu Santo sea mi dueño. Para que el Espíritu Santo termine mi obra en mí. Para que el Espíritu Santo me dé seguridad que este sello no sea roto. No contristéis al Espíritu Santo. Dios le bendiga. Dios le ayude. ¿Cuánto desean no seguir más jugando? A través de la audiencia, ¿cuántos de los que están escuchando no quieren más seguir jugando con Dios? ¿Quieren entregarse? No estamos en una hora para jugar. Estamos en una hora demasiado tarde. Estamos en una hora terrible. Amén. La muerte tratando de alcanzarnos. El infierno tratando de atraparnos. Pero Dios tratando de sacarte de ahí. Nos ponemos de pie. Señor Jesús, hemos leído lo que tu siervo nos enseñó en esta edad. Y lo hemos leído con tu palabra. Porque tu siervo vino en esta edad, Señor, para atar los cabitos sueltos y traerlo a la realidad, Señor. Mira, Señor, la hora que estamos viviendo. Estamos viviendo el auge de Sodoma y Gomorra. Permite, Señor, que en esta misma hora haya un auge del Espíritu Santo. Que creyentes aquí presentes y alrededor del mundo puedan examinar sus corazones, sus vidas, y podamos quedarnos con tu palabra. Tu palabra, que es grande y maravilloso. No jugar con tu palabra. Porque Lot jugó con tu palabra. Lot no obedeció tu palabra, Señor. Lot no obedeció la voz
de esos ángeles que le dijeron dónde tenía que irse, sino que Lot escogió. Y tan pronto Lot escogió, cayó en demencia. Señor, te amamos, te bendecimos. Vemos un mundo pervertido, Señor. Vemos un mundo sodomita. Vemos un mundo degradado, Señor. Vemos un mundo perdido. Vemos un mundo lleno de guerras. Vemos un mundo, Señor, que está por estallar. Vemos un mundo profetizado por tu siervo. Y California se irá al fondo del mar. Y vemos toda esta línea de la falla de San Andrés subiendo y bajando, rompiendo todo, Señor. Cada hermano, cada hermana está aquí presente. Lo único que queremos, Señor, esta mañana, que tú seas mi dueño, Padre. Lo único que quiero, Padre, que me compres esta mañana. Que me compres a través de tu sangre, Padre. Aleluya. Que cada hermano y hermana que está presente aquí esta mañana pueda ver que no estamos jugando, Señor. Estamos por rescatar nuestras vidas. Tu palabra dice: si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Yo no quiero violar tu templo, Padre. Yo no quiero ser causante, Señor. Yo no quiero, Señor, que tú lo limpies, lo santifiques y lo llenes con tu sello, Padre. Aleluya. Sella esta puerta del libre albedrío. Sella esta puerta de deseos carnales. Permite que sean deseos celestiales. Deseo de encontrarnos con Pablo, de encontrarnos con Pedro, encontrarnos con aquellos mártires que nos están esperando, de encontrarnos con nuestros hermanos que han partido. Padre, ven a la escena. Ven aquí a los jóvenes, Señor. Los que más he visto caer este tiempo han sido jóvenes. Y nos da tristeza, Padre. Unos más y otros menos. Pero el pecado es el mismo. Oh, Padre, ven, Señor. Ayuda a estos jóvenes, Padre, esta mañana. Dale tu Espíritu Santo. Dale obediencia, Padre. Para que ellos nunca vuelvan atrás, Señor. No queremos jugar, Señor. Aleluya. Aleluya. Mi hermano de Lanco, si está esta mañana, hermanos, no queremos jugar. Llénanos, llénanos. Sella, sella nuestros corazones. Mi hermano de Valdivia, si está esta mañana conectados, oramos por ellos, Señor.
No estamos jugando, Padre. Séllanos con tu Espíritu Santo. Mi hermano de Caldera, no nos deja media, Señor. Mi hermana Jensen, ahí en Copiapó, Padre. Mi hermano a la Isla de Pascua, que está esta mañana, Padre. Toda iglesia alrededor del mundo. Oh, te damos las gracias, Padre. Toda iglesia hermana aquí en el país, Señor. Nos da vergüenza, Señor. De ver jóvenes cayendo, hermanas cayendo. Nos da vergüenza, Señor. Derrama seguridad, Señor. Derrama una obra terminada. Derrámate, Señor. Gracias, gracias. De Dios, mi hermano y mi hermana. Si uno aquí esta mañana ha venido mal, la palabra ha salido para liberarlo. La palabra ha salido para rescatarlo. Gracias, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Oh, aleluya.
Si usted quiere retirarse, hermano y hermana, puede salir en silencio, respeto. No hay nada que le impida, mi hermano. Los que están orando y desean seguir orando, no deje de escapar esta oportunidad, mi hermano. No hay nada más glorioso que encontrarse con Él. No hay nada más glorioso que Él no hable. No hay nada más glorioso que podamos ver que nuestro tiempo de gemir se termina y luego entregamos nuestra batalla a Él. Descansamos en Él. Esperamos en Él. Aleluya. No deje pasar esta mañana, mi hermano. Hay un altar aquí adelante para orar. Ahí tiene una silla usted para orar. Pero no nos vamos de esta reunión así tan livianamente. La mejor respuesta que podemos tener es humillándonos, es morir a sí mismo, es reconocer que sin Dios nada somos. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra seguridad, mi hermano. Aleluya. Gloria. Aleluya. Como dijo tu siervo, necesitamos una matanza. Un Espíritu Santo chapado a la antigua. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Aleluya.